Melissa, good morning. Hi. Bienvenido a todos. Un momento, vamos a ver aquí. Todavía está. Alguien tiene el micrófono. Thank you. Bienvenido a todo el mundo a Sábados con Sabor. Mi nombre es Juan Vides. Nosotros los reunimos aquí todos los sábados para conocernos. Y la razón para reunirnos es para conocernos y saber el servicio de nosotros. Así nosotros podemos usarnos o recomendarnos. Y es para ganar la confianza. Y la gente que se reúne siempre gana la confianza, se hace amigos. Y mucha gente le gusta comprar de amigos. Vamos a comenzar con las introducciones. Vamos a hacer a poco, pues, si puede introducir su nombre y lo que tú haces, o la compañía que tú tienes. Vamos a comenzar con Fatima. Por favor, Fatima, puedes, Sí, okay. ¿Cómo estás? Súper, ya no estoy en silencio. Súper, gracias, muy agradecida por estar aquí con ustedes, por su tiempo, que es lo más valioso que todos tenemos. Bueno, yo me dedico a, soy networker, nosotros siempre estamos buscando personas que quieran emprender, que quieran exponerse a otra clase, a otra fuente de ingresos sin dejar de hacer lo que actualmente hacen. Y eso es lo que realmente hacemos, damos un servicio, nuestro negocio es de negocio, hacemos negocios con las personas, tratamos de llenar lo que la persona necesita, como tú dices, en la amistad primero y luego viene el socio o viene el consumidor. Eso es lo que básicamente hacemos. Bueno, muchas gracias, Fatima, y como yo digo que es importante hacer nuestras conexiones, y no solamente los sábados, después de estas reuniones, les recomiendo que se reúnen y tengan esos one-to-ones que le dicen uno por uno. Por favor, ponga su información en el chat, así yo lo voy a enviar la información a todo el mundo, que tenga su email, su contacto, porque es importante hacer eso. Ahí donde está el dinero, las relaciones, y es importante. So, ahora quiero... Buenos días, Juan. Buenos días a todos. Mi nombre es Nancy Vargas y soy propietaria de mi compañía que se llama DH2, Show for Transportation. Lo que nosotros hacemos es proveerle al cliente transportación privado y confiable. Si usted necesita llegar al aeropuerto, tiene un evento, quiere ir a un wine tour, todo lo que tenga que ver para a movilizar los pasajeros, nuestros clientes, de punto A a punto B. También tenemos el Mobile Detailing Service, que eso es que nosotros llegamos donde ustedes a limpiar sus vehículos, igual como hacemos nuestra propia flota. Entonces, si necesitan su carrito que se vea lindo y hermoso, sparkling, piensen en DH2. Aquí estamos para servirles. Muchísimas gracias. Juan, ¿estás mudo? ¿Estás mudo, Juan? I muted myself. te quiero introducir mi co-host, Yoseni Ateneo. ¿Cómo estás, Yoseni, mi co-host? Hola, buenos días. Feliz sábado a todos. Bonita gente de Sábado con Sabor. Mi nombre es Yoseni Ateneo. Yo soy wedding and designer. Yo soy Michelle Events, mi partner Michelle por ahí está también, pero lo que hacemos es que planeamos eventos, bodas y eventos sociales. También los ayudamos a diseñar a aquellas personas que ya tienen todas las conexiones, ya tienen la boda completamente planeada, pero necesitan a alguien que los ayude a lo visual, a que se vea todo bonito. Entonces también ofrecemos ese servicio. Aparte que también ofrecemos coordinación, y ya mañana tenemos nuestra primera boda dentro de toda la pandemia, micro wedding, así que deseennos suertes. Bueno, gracias, buena suerte. Johanna, ¿cómo estás, Johanna? Bien, buenos días a todos, qué bueno volverlos a ver. Mi nombre es Johanna Clavijo, yo estoy aquí por dos razones. Promuevo mi compañía que se llama New York Life, y lo que hago es empoderar a las familias y a los dueños de negocio para que sepan manejar sus finanzas. Tenemos muchos planes de acuerdo a las necesidades de cada persona, sus metas financieras.
También lo más importante por lo que me uní al grupo fue para promover una fundación de la cual hago parte. Se llama Fundación Hispanoamericana, donde hacemos eventos y recaudamos fondos para ayudar a los jóvenes que se están graduando del high school y entran al college. Nosotros les damos becas y estamos creando una red de apoyo para ellos, una red de mentoría. Entonces, ya más adelante les vamos a contar nuestro primer evento, que personas que están acá como Josie y como Michelle nos están apoyando. Entonces, muchas gracias, Juan. Gracias. Ahora vamos a ir a Melinda. ¿Cómo estás, Melinda? Okay. Can you hear me? Yes? Sí, sí, te escuchamos. Okay. Hola, buenos días a todas y a los varones también. Caballeros, ¿cómo están? Me llamo Melinda Reyes. Yo tengo mi propio negocio. Lo empecé hace ya como, bueno, empecé a hacerlo al lado cuando yo estaba era empleada, pero lo que noté que lo que ofrezco a los negocios pequeños es ayudarlos para que reciben sus pagos. Y eso se llama Merchant Services, Credit Card Processing, hay diferentes nombres. Y lo que enfrenté fue que trabajando por una compañía como empleada no podía ofrecerle todo los beneficios. Entonces ahora tengo mi propio negocio. Y lo que le puedo ofrecer son varias opciones y ayudar a los negociantes a mirar lo que está haciendo la competencia y cómo decidir cuál es el mejor servicio para ellos. Y eso se trata de no solo el servicio aceptando, pero también el equipo y la tecnología, lo que es importante, qué tecnología necesitan, si quieren sistema de computadora y qué software les conviene. Entonces yo les puedo consultar sobre eso. Entonces, estoy aquí a la orden para consultar con cualquiera y ayudar. Y es por eso estoy aquí, ayudando a los negocios pequeños. Y también estoy también haciendo un poquito de mentorship, como habló Joana. Entonces, me interesa saber más. Tengo el miedo. Sí, ¿cómo estás, Tania? ¿Cómo estás? Bien, bien. Hola a todos. Mi nombre es Tania. Yo soy Real Estate Agent en Bayshore. Mi oficina es en Bayshore. Max Smith, Real Estate. Básicamente, yo soy la única. Se está cortando la llamada, so vamos a regresar a Tania. Ahorita vamos a ir a Yvette. Yvette, ¿cómo estás? Buenos días, mi gente. ¿Cómo están todos? Yo soy abogada en West Babylon. Tengo mi bufeta. Hago testamentos, accidentes de carro. Si usted está herido por un accidente, si me estaba caminando en la calle en bicicleta. Si usted ha sufrido una herida porque usted cree que la negligencia de otra persona se ha caído. Cuestiones así, yo le ayudo con eso. Si ustedes están buscando comprar o vender su casa, yo puedo representarlos en el closing y en el contrato. También si quieren cambiar algunas escrituras que tienen de la manera que ustedes son dueños de su casa, también llámeme, yo puedo ayudar con eso. Y testamentos y algo que se llaman poder legal, testamento vital y cuestiones así. Cualquier cosa, mis consultas son gratis y soy bilingual, hablo inglés y español. Bueno, gracias, Yvette. Muchas gracias. Ahora vamos a Vicky. ¿Cómo estás, Vicky? Hola, hola. ¿Cómo están todos? Hola. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, buenos días. Gracias a Dios estamos reunidos una vez más en Sábados con Sabor. Muy felices, contentos de ser parte de este grupo de negocios. Y yo represento a Noticia. Es el periódico de la comunidad hispana aquí en Long Island por 29 años y también en New York City a través del correo. Tenemos muchos servicios digitales ahora que ofrecerles y realmente pues nosotros también somos Sumac Peruvian Food Festival, somos Fundación Hispanoamericana,
Ahora mismo, Joana Clavijo es la presidenta de Fundación Hispanoamericana. Y Josy Tineo y Michelle nos están ayudando para tener nuestra fiesta virtual, que será el día jueves 27 de agosto a las 7:30 de la noche. Josy Tineo está liderando esta actividad y realmente queremos el apoyo de todos ustedes. Necesitamos la unidad, que pueda fluir, ¿no? Y que podamos reunir los fondos, alcanzar la meta que vamos a proponer para poder bendecir a estos jóvenes estudiantes que están, han aplicado 10 muchachos, 10 jóvenes. Así es que, por favor, invoco, motivo a todos y cada uno de ustedes que nos ayuden con esa causa. Y ya Josy y Michelle, pues nos están dando las pautas para poder realizar esta actividad bajo su orientación, bajo su responsabilidad y con la experiencia sobre todo que ellos tienen, creo que vamos a alcanzar el éxito. Gracias a todo este maravilloso grupo, gracias a Juan Vides que lo ha liderado y lo está liderando. Muchísimas gracias. Bueno, esa es la magia de Sábado con Sabor, las conexiones, que uno se puede reunir y hacer algo y lograr algo más. Y eso es importante. Bueno, Jairo, ¿cómo estás, Jairo? Gusto verte, Jairo. Hola, Juan, y a todos y a todas las que están conectando el día de hoy. Como siempre, aquí también mayoría mujeres, matriarcado. Eso está bien, tomando liderazgo. Soy Jairo Zuluaga, yo represento a JBC Broadcasting, que tiene 5 emisoras en Long Island. Manejamos ambos mercados, el mercado anglo lo manejamos con 4 emisoras. Como ven ahí en la pantallita, está Oldies 98.1, My Country 96.1, Party 105.3, Long Island News, son en inglés, y La Fiesta 98.5 es en español. Y nosotros somos un puente entre los anunciantes, las compañías, y los oyentes que son los consumidores de productos y servicios. Entonces creamos mucho entretenimiento a través de las emisoras para poder engancharlos y que el mensaje de los anunciantes pues llegue correctamente. Y también tengo una compañía que se llama Latinos Media Network, donde hacemos videoproducción, hacemos todo tipo de spots de comerciales de televisión, hacemos documentales, videos musicales y también corporativos. Y tenemos también una división de live streaming para las compañías para que a través de un Facebook profesional puedan exponer sus productos y servicios. Ya en el chat puse toda mi información y bueno, gracias por estar aquí. Y los que nos faltan por colocar la información en el chat, pues para que por favor la coloquen porque veo que faltan algunos. Gracias. Sí, gracias. Sí. Es bien importante poner su conexión, ponga su teléfono, más importante su email de correo, porque yo le voy a enviar la email a todo el mundo después de esta reunión. So, es importante que ponga su email. Ahora vamos a ir a Marilyn. Marilyn, ¿cómo estás? All right, Juan, me dice si me escucha, porque tuve un problema la última vez. Sí, te escuchamos. Sí. Okay. All right. So, mi nombre es Marilyn. Le estaba contando a Juan que voy para el quinto día que no tengo luz. Entonces, me estoy conectando aquí por unos cuantos minutos hasta que el celular me aguante. Pero trabajo en el área de recursos humanos para una compañía farmacéutica. Yo administro todo lo que tiene que ver con recruiting. Desde el principio al final lo hago todo. Entonces estoy aquí para hacer network con diferentes personas que están en diferentes aspectos de negocios. Y puedo tener la habilidad de conectarme el otro día con Isira. Hicimos un cierre de algo financiero. Entonces, aquí estoy para conocer diferente gente porque en realidad uno nunca sabe el día que va a necesitar una conexión para, o sea, una ayuda financiera, o también le ayudo a Juan a promover los eventos de las invitaciones de... cuando le llegan invitaciones, le ayuda a Juan a promover los negocios. Entonces, si usted tenga alguna información o algo de compañía que estoy mirando a Nancy ahora, que quieran promover o quieran mandar un link o algo así, me avisan a mí. Yo sé, la última vez le hice a Josy y a Michelle. Sí. Entonces, si tienen información que quieren compartir con nosotros, estoy aquí dispuesta también para ayudarle a Juan, porque uno nunca sabe el día que vamos a necesitar los negocios o las conexiones de otros. Sí, gracias, Marilyn. Y como yo no puedo hacer esto, yo solo, por eso tengo como un equipo y tengo que ayudar a nosotros. Y es una forma para promovernos nosotros. Usted sabe que el email que nosotros tenemos, tengo más de 100 correos. So, si usted me da un anuncio, así algo, nosotros ponemos en el email y eso va hasta 100 personas. Tenemos 100 personas en contacto que ven ese email.
So, y eso lo hacemos gratuito, no hay cobro para eso. So, esto estamos para ayudarles a ustedes. Okay. Ahora vamos a Ingrid Schwartz. ¿Cómo está Ingrid? Hola, hola mi gente linda de sábado. Ingrid Schwartz, ok. ¿Quién entiende lo que es título y cuándo se necesita título? Yo vendo el seguro de título para las casas. Si están comprando, están refinanciando, necesitan título para garantizarse que todo lo que estaba atachado a los dueños antes ya se ha aclarado y la casa es suya. Es uno de los seguros que solamente se compra una vez cuando compran la casa y también cuando se está refinanciando se le compra otra vez al banco. Pero el que ustedes compran cuando compran la casa es el título que se queda con ustedes hasta que se termine hasta que ustedes venden la casa. Es importante que ahora todo el mundo tenga más interés en esto porque el problema es que hay mucha fraude y con el título, sabiendo que todo está bien, ustedes saben y pueden dormir tranquilo que la casa que tienen es suya. Lo que yo estoy también pidiendo es que hagan el favor de esos que tengan casa, que miren sus statements para saber qué es lo que están pagando intereses. Los intereses están súper, 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 súper bajos. Y quizá la consulta es gratis a Xiomara que está aquí en el grupo, pero no importa cuál compañía deciden usar para refinanciar, yo le puedo ayudar con el título. Y me pueden llamar y le puedo ayudar porque la verdad es que pueden salvarse y pueden ahorrar mucho dinero, que yo creo que eso le ayuda a todo el mundo. Y la consulta, yo sé que Xiomara es gratis, entonces vayan a ver en qué ella le puede servir y yo le puedo servir. Muchas gracias, que pasen un día bonito de sábado. Muchas gracias, Ingrid. Ahora vamos a Carla. ¿Cómo estás, Carla? Hola, buenos días. Bien, gracias a Dios. Yo me dedico a varias cosas, le quiero nada más promover tres de ellas hoy. Tenemos barbería, salón, uñas, pero nos especializamos también en micropigmentación, que es para los hombres que tienen partes calvas en la cabeza o en la barba, y les rellenamos esas áreas para que parezca que tiene cabello en todo lugar. Es como un tatuaje semipermanente y es dramático el cambio. Usualmente la persona se ve 10 años más joven o 15. Así que tal vez puedo poner una foto, no sé a dónde, para que vean una idea de cómo funciona. También tengo negocio internacional con la corporación de Amway y me dedico a ayudar a las personas a tener mejor piel, mejor salud, a limpiar su hogar con productos que no hagan daño para el medio ambiente y para la salud. Y también a las personas que les interesa tener negocio sin empleados, sin pagar renta y todas esas cosas básicas que hay que tener en un negocio físico, le ayudo a aprender a manejar un negocio por teléfono. Entonces, con su teléfono móvil, puede generar negocio internacional. También soy terapista, tengo 20 años trabajando en el área de salud mental. Entonces me dedico también a lo que es el coaching. Hay muchas personas que me llaman, me dicen, necesito ayuda, no puedo lograr mis metas, no sé comunicarme con mi pareja. Y hacemos terapias virtuales el tiempo que ellos quieran para que logren su meta. Así que todo lo que tenga que ver con mejorar a la persona, mejorar la autoestima, ayudar a la gente a lograr y sentirse mejor, ganar dinero, eso es lo que me gusta. Estoy a su orden. Muchas gracias, Carla. Ahora vamos a Vilma. ¿Cómo estás, Vilma? ¿Me escuchas? Sí. Buenos días a todos. Feliz de estar aquí, de volverles a ver. Me vine para la casa de mi amiga. Estaba jugando golf esta mañana y vine a cargar todos mis electrónicos porque ya también llevo 3 días de estar sin luz y de bañarme con agua fría, lo cual me encanta, está rico. Pero bueno, mi nombre es Vilma Jiménez, soy entrenadora de salud personal. Es un programa de salud óptima y pérdida de peso. También tengo, represento una compañía donde tenemos productos para el fortalecer el sistema inmune y mantener la salud gástrica. Y también hay productos para el cuidado de la piel. Desde el principio de año estoy vinculada con la organización de Stand Up to Poverty, lo cual
ahí estoy encontrando el sentido y de lo que es mi existencia, sirviéndole a las personas y a la comunidad. Esa es una parte que yo había perdido en mi vida o que la tenía y no la había encontrado. Entonces, feliz de pertenecer a ellos. Y en este momento estamos programando un evento para el año entrante para hacer un memorial para los veteranos que en este año han muerto del COVID. Entonces, si usted necesita perder peso porque ha subido unas cuantas libras durante esta pandemia, yo le puedo ayudar a perder ese peso sin pastillas, sin cirugía, sin dolor. Ok, bueno, gracias. Gracias, Vilma. Ahora vamos a ir a Michelle. Michelle, ¿me escuchas? ¿Cómo estás? Sí, sí. ¿Me escuchan bien? Sí, te escucho. Ok, gracias. Aquí también estamos afectados por la tormenta y no tenemos internet, pero lo logramos. Bueno, como saben, tengo la compañía de Josie Michelle Events con Joseini. Y saben que hacemos eventos, incluyendo bodas, quinceañeras, eventos para negocios, pero quizás ustedes no saben qué incluye este servicio si no han trabajado con una organizadora. Nosotras lo que hacemos es que ayudamos a quitarle el estrés al cliente, asegurándonos que no se le olvide ningún detalle, buscándole todos los mejores servicios. Trabajamos con muchas personas excelentes en la industria. Así que no tienen que trabajar con alguien que simplemente encontraron en Google. Nosotros tenemos sus referencias. Ayudamos que las personas no se pasen de su presupuesto. También hacemos la decoración, ofrecemos ideas creativas para que su evento no sea igual a la de todos los demás. Y, por supuesto, el día del evento ahí estamos presentes para que nuestro cliente se sienta como un invitado también y pueda disfrutar de su evento. Hoy también quiero darle la bienvenida a mi prima Carla Peralta. Estoy feliz que ella está aquí. Sé que participó la semana pasada también. Es una mujer muy inspiradora, muy inteligente, muy buena persona. No porque es mi prima, pero de todos sus negocios le voy a decir, hagan su one-to-one y hable con ella para que vea qué bien lo deja, los consejos que ella da y qué bien uno se siente cuando habla con ella. Ella tiene una gracia. Así que espero que todos la llamen. Sí. Gracias. Gracias, gracias. Y es importante como esos one-to-ones de reuniones son bien importantes porque se conocen la gente más. Ahora vamos a Nidia. ¿Cómo estás, Nidia? Hola, muy buenos días a todos. También acá con un poquito de calor porque estamos igual sin luz. Ya lo mismo que Gilma, casi 4 días. Cargando los celulares en el carro, pero aquí estamos con ustedes. Espero que no se me descargue y aguante toda la reunión. Bueno, con mi esposo somos distribuidores autorizados de Royal Prestige. Esta compañía vende productos muy importantes para el hogar, como son filtros para el agua, sistemas de cocina saludable. Y lo más importante es que los vendemos con todas las formas de pago a muy buen precio, indudablemente para ustedes. Y a través de principalmente la compra crédito, las personas logran como subir su score de crédito o abrir su crédito con nosotros. Nosotros tenemos nuestro propio banco que se llama Highside Enterprise. Y así trabaja la PAR Royal Prestige. Otra cosa importante también es la oportunidad que estamos dando para las personas que quieran hacer otro negocio alterno, vinculándose para alcanzar una franquicia. Nosotros nos convertimos como en patrocinadores y podemos llevarlos paso a paso que puedan lograr esto con cero inversión. Esa es una información para ustedes. Muchas gracias, Nidia. Muchas gracias. Tania, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hola, Juan. ¿Me escuchan ahora mejor? Sí, mejor. Está más mejor. Yo no sé qué pasa con mi laptop porque la vez anterior me pasó igual. Se pone como todo lento, so hice el login por el teléfono. Sí, ahora tengo mejor. Ya, qué bueno. Hola a todos. Mi nombre es Tania. Soy agente de Real Estate. Mi oficina está en Bayshore, Max Smith & Associates. Somos una pequeña oficina en Main Street en Bayshore, entre Bayshore y Brightwaters. Yo soy la única agente Real Estate hispana en mi oficina. Que ha sido buenísimo porque uno, siempre ayudo a todas las demás personas de mi oficina que encuentran otras clientes y tal vez es más cómodo hablar español. Y
he abierto un poco, he diversificado bastante el networking en mi oficina de clientes, de abogados, de inspectores, o sea, de todas las personas que están alrededor de comprar o vender una casa. Y ha sido súper bueno porque al final, o sea, si ustedes están en Bayshore o en casi todo Long Island y no tienes personas que hablan español, estás perdiendo muchísimos clientes potenciales que necesitan ayuda. Y entonces eso es lo que hemos estado haciendo. Y poco a poco me he creado un networking de hispanos y nos estamos ayudando de todo y me encanta realmente estar aquí. Y bueno, por eso tengo luz, no me afecté mucho por la tormenta, pero yo soy amiga con Marilyn y todos los días me dice, oh my God, todavía no tengo luz. Pero bueno, aquí estamos. Ahora todos pasen buenas tardes. Estás muted, Juan. Yalice, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hola, ¿me escuchas, Yalicia? No sé cómo se... Disculpa, Baltasar, dice Yalicia Baltasar. ¿Cómo estás? Oh, ¿cómo está? Buenas tardes a todos. Pues estoy muy contenta de haber estado en este grupo. Gracias a la señora Vicky por la oportunidad. Buenas tardes a todos. Yo soy Yulisa Eventos. Organizo fiestas de todo tipo de eventos. También actualmente estoy siendo distribuidora independiente de la empresa Herbalife. Pues ya estoy abriendo mi club aquí en Mineola, todos invitados, 145 Mineola Boulevard, donde tendré mi local de nutrición y también mi local de eventos. Entonces todos están invitados y bienvenidos a todos. Que Dios me los bendiga y qué bueno verlos con salud y muy bien. Muchas gracias. Bienvenido a Sábado con Sabor. Ahora vamos a Sergio. ¿Cómo está Sergio? ¿Me escucha Sergio? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bien. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Ok, sino que tengo aquí dos situaciones. Estoy en el celular, en la computadora, porque no sé qué pasó con el audio. Pero bueno, contento de estar aquí, de conocerlos a cada uno de ustedes, escuchar sus encantadoras propuestas. Yo soy Sergio López, soy dueño de la compañía WeHawkers. WeHawkers tiene una línea premium de alimentos que se llama WeFoods. Y WeFoods es una propuesta muy interesante para todos nosotros, puesto que nosotros hacemos entregas de productos alimenticios en unos trays especiales. Y esos trays especiales duran 14 días los alimentos preparados. Para aquellas personas que no pueden cocinar, no quieren cocinar, se les dificulta el tema de la alimentación tradicional o quieren cambiar el tema de la comida que normalmente se consigue en los delis o cosas por el estilo. Son platos bastante saludables, únicamente los pones en el microondas 3 minutos y listo, ya está. Tenemos aproximadamente unos 80 menús en estos momentos. Los llevamos hasta sus casas. Muy variados, bastante buenos, saludables. Tenemos registros positivos de la FDA, de la USDA. Y bueno, nos vamos a estar acompañando a ustedes. Queremos estar acompañando a ustedes en la alimentación diaria. Y bueno, WeFoods estará pronto en cada una de sus casas. Gracias, gracias, Sergio. Vamos a Lilian ahorita. Hola, Lilian, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? ¿No te escuchamos? Oh, no. Te escuchamos ahora, te escuchamos, sí. ¿Cómo está? Ok, perfecto. Bien, bien. Tenía problemas conectándome. Aquí no hay internet. Entonces, tuve que ir al carro. Pero, de todas maneras, muchas gracias, Juan, por esta nueva oportunidad de conocer más personas y de hacernos relaciones nuevas y conocernos más. Anyway, mi nombre es Lilian Rodríguez. Yo soy agente de seguros. Represento a Allstate y tengo seguros de carro y de casa comercial, es decir, todo tipo de seguros. Así que voy a dejar mi información por ahí y como les digo, estoy a su orden para todo tipo de seguros. Gracias, gracias a todos. Gracias, Lilín. ¿Cómo estás? Ahora, Arcilia. ¿Cómo está Arcilia? Arcilia, ¿me escucha? Hola, me agarraste infragante, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos. Perdona, lo que pasa es que ando corriendo aquí. Ya primeramente Dios, esta semana abrimos las oficinas y pues estoy ayudándole aquí a mi esposo que viene el crew de limpieza y decoración y toda la cosa. Y nada, aquí estamos. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Alcira Urdorfer.
Soy un financial advisor. Mi oficina está ubicada en la 445 Broad Hollow Road en Melville, New York. Mi número de teléfono es el 631-896-8652. Y lo que nosotros hacemos acá es especializarnos en una consulta financiera para mirar de qué manera le podemos guiar y crear un plan para usted, su familia o su negocio. Darle ideas y darles una fecha de que las metas se puedan cumplir. Trabajamos con metas reales, con metas existentes y con cada diferente tipo de presupuesto. Así que estoy a la orden. Muchas gracias otra vez nuevamente a Marilyn, que pues ahora ya es parte de mi carpeta de clientes. Espero que nos podamos conocer. Todo esto ha sido una relación virtual, pero ya que vamos a poder abrir la oficina para la otra semana, espero poder el placer de conocerlos a todos ustedes. Así que aquí estamos a la orden. Gracias, Siria. Y eso es importante, que yo digo que esas reuniones son bien importantes de one-to-ones, esas reuniones. Ahorita yo creo que ya fue todo. Tengo mi amigo Joe Ponte. How you doing, Joe? You want to say hello real quick? Just say hi real quick. No, él ayuda, apoya mucho a los latinos, es americano, no entiende, pero el esfuerzo que trata de venir. So, just want to say hi, Joe. Just say hello. Hey, hello. Joe Ponte. I'll let them know that you have 30 years of experience. Él tiene 30 años de ser de inspector de Nassau County y él ya está retirado. So, él es una persona buena para información. So, thank you for coming, Joe. Just wanted to say hello. All right. Okay, thank you, buddy. Juan, nos falta Xiomara. Oh, Xiomara. Oh, my God. ¿No sabes qué? No te vi porque está oscura. No te veo. Tienes que tener la luz. Ya, yeah, es que estoy en el medio de cocinando, levantándome ya, tú sabes, haciendo un café. No, pero... Quería que me vieran moviéndome por ahí. ¿Cómo estás, tío? Yeah, so it's a late morning for me. ¿Cómo están todos? Mucho gusto en conocerlas a todos. Mi nombre es Xiomara Medina, yo hago préstamos hipotecarios. So, si estás buscando comprar una casa o si sabes a alguien de que esté buscando comprar una casa, pero no están listos todavía, yo te puedo ver la situación y ver cómo te podemos ayudar para llevarte a ese sitio donde vas a estar listo a comprar una casa. So, trabajo mucho con primeros compradores. También tenemos reverse mortgages, tenemos FHA refi, FHA asset refi, VA, USDA. So, cualquier préstamo, si estás haciendo inversión, hard money, cualquier préstamo o cualquier pregunta que tenga de préstamo hipotecario, dame una llamadita y aquí estoy para servirles a todos. Ok, gracias. Bueno, yo soy de último, yo soy Juan Vides, yo tengo la compañía, empresa que hacemos website designs y también diseños de web, y también ayudamos a muchas empresas a colocarlos en Google, la posición de Google, le ayudamos a subir en la primera página de Google. So, muchas empresas me le ayudó con eso para recibir más clientes, porque cuando ya la gente quiere comprar, ellos hacen una búsqueda en Google, y cuando ya buscan en Google, ya quieren comprar. So, eso es lo que yo le ayudo con la tecnología, a avanzar en las posiciones de Google, de su empresa, su website, lo ponemos en la primera página de Google. So, ya tengo más de 17 años haciendo eso, y le he hecho dinero a muchos empresarios, abogados, doctores, personas, por todos, le ha ayudado bastante. So, eso es lo que me dijo. Ahora vamos a comenzar los salones, los breaks de salones. Y Yoseni, ¿cuál es la pregunta del día? Claro que sí, Juan. La pregunta del día es, ¿qué tipo de persona eres tú? ¿Qué prefieres por la mañana, café o té? Sí, ¿qué tomas en la mañana cuando te levantas? So, vamos a abrir los cuartos ahora. Y los cuartos van a ser 6 minutos. Y después de los 6 minutos vamos a hacer otros. So, vamos a cumplir por lo menos 2 o 3 veces, ¿ok? Ahorita vamos a abrir los salones. Por favor, entre los salones. Ahí donde dicen join. So, pueden entrar a los salones y vamos a hacer 6 minutos. Oh, wow.
move to room. Wait, I have to, tengo que assign porque entraron gente. Hold on a second. My God, assign to two, seven. Hey Joe, what's going on? Can you hear me? Yeah. Oh. Yeah. How you doing? It was good. I canceled my thing, so I said, let me come on for a minute. And okay. I wanted one of the girls that I know to come on. But oh, by the way, this conversation is being recorded. Just FYI. So just be aware. Yeah, it's great. It's being recorded. Yeah. So. I told. I wanted. But, good. But thank you for coming for winning. I mean, Sábado con Sabor, which is this is the Latino version, and I like it. I got to tell you why. This is because I like connecting with new people. Like, you know, I'm a networker. But that's most great. Most important of all, it helps me practice my Spanish because you know it's one of those sayings. If you don't use it, you lose it. So it's kind of nice to meet new people. And my Spanish has increased. The vocabulary has increased tremendously because it brings back. But you know what? You're getting 20 different dialogues. Yeah. It's a dialogue. It's not the Spanish. It's the it's the equivalent. It's like almost like the Brits, right? You have the Brits, the British, the Australians, right. South Africans. You know, they all have different dialect. They all speak English. But they all have different dialects. Even in Ireland, you go to Ireland and London, you know, there's two different dialects. Even within England, there's a lot of dialects. Go to Brooklyn. Go to Brooklyn. But you know what? It's funny. I was telling everybody, I call it Platanos on Saturday. Platanos on winners. You know. No, you know what? I'll tell you something about a very common food in Latin America, which all Latin American people share. Yeah. And I didn't know this, and I attribute this to my friend Achilles. Achilles, how you doing? If you see me, I'm giving you credit. Is the empanadas. The empanadas are pretty much a staple, a culture staple in the Latin community. I think every single culture, Latino culture, whether you are Puerto Rican, Mexican, Central American, it doesn't matter. The empanada is like the well-known food. We're all connected by that empanada. Yeah, it's like rice or mashed potatoes. Right, correct. You know. And if people don't know what an empanada is, it's basically a beef patty. That's all it is. It's a beef patty. Yes, I didn't know until I went, you know, now there's chicken, there's beef, there's sauce. Oh my God, there's so many. Yeah, but that's what connects us all, you know. Right. And we connect us with food because we all have in common is food, you know. Yeah. Think about it. We all have different tastes, but you know what we're connected is by food. I can speak fluently in the food languages. Tell them, you know, whatever they want to talk about, chuleta, mojada, gamay. Camarones. So I can tell them fluently, and only talking food. I wanted my friend to go on, but I forgot she doesn't speak Spanish. She's from Puerto Rico, but she was born and raised here. She says, I don't speak a word. Mm. She says, my family never spoke. I go, really? But you got a Latino name and everything. I know. And she looks Latino. She is Latino. She says, I don't speak a word. People keep talking to me. I says, what'd you say? It's I wanted to go on today because she does a little real estate and she's looking for an apartment. So maybe somebody here can help her. We could definitely put it out. You know, it's Ingrid. You know, the two people you could let the people know. Is Joseni and Marilyn, because they're the one. They're these two girls are the ones that are helping me with the Saturday. Yeah, so give me their information, phone number. I'll give it to her, because she's not on any program. She's working. She's actually a realtor, and she's on hard times. But she makes good money. Hi, Lily. How are you? Can you hear us? Can you hear us or no? Who's that? Lillian. Lillian Rodriguez. Yes. Hold on. Let me move. I see a big smile. I don't think she could hear us. Hold on a second. I think it's weird because I think the phone is connected. In the car, probably. Yeah. No. She has the phone. She's using like it's crazy. Can you hear us, Lillian, or no?
Sí, ahora sí. Oh, yes. Okay, good, good. How you doing? Good, good. I'm sorry. This is such a mess. My driving, I guess. Internet comes and goes. Lillian, meet Joe Ponte. You guys got to connect. Lillian has an Allstate in Freeport. Americ Road, Sunrise Highway? Yep. I don't know. I'm on Atlantic. Atlantic Avenue. Atlantic. And I think I spoke to you a while back. Yeah? Yeah, a few months she's ago. She's across the street, across the street from a Dunkin' Donuts, right? Exactly. Atlantic and Bayview. Oh, okay. That's nice. Yeah. By the Texas Burger. By the Texas Burger. Oh, yeah, and that triangle. Yeah. Okay. How are you? Good, good. Hey, Lillian, is that Chinese food good? The one in the corner? I won't recommend it, no. No. I just think that the place is so dirty and... Okay, I just figured because, you know, I'm a fan of Chinese food, and I always try to find the best Chinese food. It's not easy, yeah. Panda House, Panda House Island Park is clean. The food isn't bad. So clean is number one. Yeah, they closed and they opened and... Okay, well, we're back. Ya regresamos, so estamos esperando 30 segundos antes que... ¿Y cómo le gustó? ¿Todo bien? Juancito, en nuestro grupo había una persona que se le veía nada más el teléfono, el símbolo del teléfono, pero nunca la escuchamos. Yo estaba con Jairo. Eso era Lily, yo creo. Me imagino yo también pienso que era Lilian, pero es ahorita le puedo ver a Lily que está allá en su foto, ¿no? Ay, 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 es que no tengo internet, entonces no sé si estoy manejando. Ahora me paro en un sitio. Oh, ok. ¿Cómo estás, señora Vicky? Qué gusto verte, qué bien te veo, Lilian, me encanta verte. Gracias. Pero Lilian, ¿sí nos escuchaba cuando estábamos hablando? Sí, yo lo escuchaba, pero no, yo estaba on mute, yo no estaba muted, es que no entraba la señal. Sí, se veía el microfonito rojito ahí. ¿Cómo estás, Jairo? Bien, ¿y tú? Bien, yo soy de café, by the way, yo oí que ustedes son de té. De chocolate. Ay, es chocolate. Finalmente veo a Jairo otra vez. Ahorita voy a abrir los cuadros. Yoseni, que le dañe la pregunta a Yoseni. Sí, ¿cuál es la pregunta del día? ¿La de café o té caliente? ¿O qué bebida caliente? Vamos a cambiarla a qué prefieres. El chocolate para Jairo. No, Jairo le encanta el chocolate. All right. Chocolate caliente, by the way. Yeah, by the way, right. Yeah. Right. Ok, ahorita vamos a abrir los cuartos, o vamos a otra vez. I'm gonna move you to room 9, hold on. Move 9. Y Melinda, give me a second, te voy a poner al 11. Te voy a poner al 11. Move to 11. Okay, can you hit join? Hey, Joe, you still hear me? I hear you. He's Sergio. Okay. Yeah. It's weird. Let's see, move to 1. Let me see if I could put you with Marilyn. Well, not Marilyn. Is it Marilyn? Or let me see, where's Joseni? Oh, Joe, can you go to the room 9, or can you go to room 9 or no? Well, me? Yeah. I can listen in. I don't care. Yeah. Yeah, go ahead. Go listen in. Oh, it's closed. I closed it. I can't get in. All right, wait a second. I said later. Wait a second. Move to 9. Yeah, I'm in the hallway. All right. Let me go. Somebody else is, I got to help somebody else. All right, go ahead. Go. Okay, bye.
Okay. We're back. Sí, okay. Regresamos. Okay. Bueno, ya es el tiempo de este es el favorito tiempo de mío, que este tiempo lo dejamos al final para la gente que dar las gracias y las recomendaciones. Ustedes tienen un botón ahí para levantar la mano. Si no saben levantar la mano, solo levanten la mano. Sí, para participar, vamos a comenzar con Vicky Díaz. ¿Cómo está, Vicky? Bien, bien, muy agradecida siempre con Dios y con todos ustedes, y especialmente con Juancito. Muchas gracias. Pero yo quiero recordarles, por favor, recuerden, pongan en su agenda, jueves 27 de agosto a las 7:30 de la noche, la fiesta de Fundación Hispanoamericana para recaudar fondos, que está organizada por Josy Tineo y Michelle Peralta. Así es que, por favor, los esperamos. Gracias, Vicky, gracias. Vamos a Sio. Sio Mara, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, amor. Mira, quería darle las gracias a Ivette Osorio, que me mandó una persona que está haciendo rifa, y me voy a juntar con ellos el 21. So, muchas gracias por el referral. Y nos juntamos el sábado, la pasamos súper, súper riquísimo. Bueno, de eso se trata, esas conexiones. Y eso, one-to-ones, esas reuniones entre uno a uno, son importantes porque ahí está el negocio. Cuando uno se conoce, se hace la amistad, le gana la confianza y gana el negocio. Ahora vamos a Tania. Bueno, yo estuve toda la semana prometiendo a Lilian que íbamos a tener un one-to-one. Y esta semana no he tenido tiempo ni para respirar. Entonces, hay un mensaje de texto y la voy a llamar después a ver si finalmente nos reunimos, porque además tengo un cliente que quiero referirle a ella que está comprando su primera casa y creo que va a ser bueno. Y también me gustaría tener un one-to-one con Xiomara, porque al final estamos en el mismo, la misma industria, y yo creo que es buenísimo siempre ayudarnos, y sobre todo nuestra comunidad necesita mucha ayuda cuando van a comprar sobre todo su primera casa, mucha educación, mucha paciencia, y yo creo que es bueno que entre nosotros los ayudemos a todos, porque ¿sabes? Sabemos cómo hablar, necesita gente que habla español porque se siente más cómodo. Me encantaría finalmente a ver si me puedo reunir con Lilian este fin de semana y tener otro one. Por favor. Nos podemos juntar juntos, hacemos two on one. Eso es lo que yo digo. También. I want to be included. I want to be included. Sí, podemos hacer eso. Pues hacemos 5-1, olvídate. Nos juntamos todos. Sí, bueno, vamos a hacer eso. Vamos a hacer el party, el sabor, el sábado se pone sabor party. Y no sabes qué. Yo voy ahorita a poner el enlace de Google Docs. Si usted ve el enlace, por favor, copia el enlace ahorita en el chat. Yo lo puse. Está todos los contactos de Sábado con Sabor. Si usted puede copiar el chat, ahí están todos los teléfonos, emails de todo el mundo que se registró con Sábado con Sabor. O sea, ahí lo ustedes pueden tener y compartir. Y como yo digo, que es importante que hagan esas reuniones. Nos queda unos par de minutos. ¿Nadie más quiere compartir? Jairo, no sé si tú querías, y después Josén y después Joana. Vamos a... Oh, no te escucho. Bueno, tenemos mudo el mic. Aquí ya. No, una que sí. Menos mal que colocaste el link con la información, porque te iba a decir que falta mucha gente de poner la información en el chat. Y ya tengo por ahí unos contactos que quería llamar la próxima semana y no los veía en el chat, pero bueno. Ahí lo busco en tu listado. El 3 de octubre, yo sé que falta mucho, pero cuando menos pensemos estamos ahí. En Estados Unidos se celebra el mes de la herencia hispana entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre todos los años, para honorar a los hispanos que están resaltando en la comunidad, en la parte de la cultura, en la parte de los business, todo eso. Y nosotros con el Teatro de Pacho vamos a hacer un evento virtual de la celebración de la herencia hispana el 3 de octubre. Vamos a tener bandas, grupos de baile, vamos a tener comediantes, vamos a honrar hispanos en Long Island que estén haciendo cosas por la comunidad. Próximamente pues, les voy a dar la información de cómo se va a hacer a través de la emisora. Y también de pronto podemos charlar con Josén y Michelle, a ver de pronto cómo se pueden vincular a esta fiesta. Va a ser virtual, 3 de octubre de 1 de la tarde a 4 de la tarde. Gracias, Jairo. Ahora vamos a Josény. Josény, ¿cómo estás? Sí, Juan, muchas gracias. Quería darle las gracias a Nidia
porque ella me envió unos chat glasses que están fabulous. Así que ella tiene algunos regalitos que están buenísimos. Dentro de los regalitos había uno que era para facilitarme la vida en la cocina, pero como yo soy un party animal, yo decidí elegir los chat glasses. Así que si ustedes quieren un regalito gratis, apóyenla, visiten su presentación, es fantástica. Y hagan esas one-to-ones que le digo. Exactamente. Y entonces, gracias, Nidia. Y quería también mencionar el one-to-one que tuve con Fátima. Qué mujer tan hermosa, qué energía, qué mucho sabe. Ya sí. Conectamos buenísimo. Y por último, darle las gracias a Ingrid, que tuvo el buen corazón de invitar a un grupo de las mujeres de Sábado con Sabor a la playa hoy. Y estábamos todas emocionadas y íbamos a sorprender a Juan con un grupo completo desde la playa, pero el weather tuvo un factor que hizo que nos devolviéramos y no estamos con ella, pero de todas maneras, aquí Ingrid, estoy sola. Para que ustedes sepan, yo voy a compartir, ustedes ven mi pantalla, ¿verdad? Yo voy a compartir la playa que de Ingrid. Yo tengo una foto en Facebook para que ustedes vean. Y aquí está la playa. ¿Eh? No la veo. ¿No se ve la playa? Oh, no se ve la playa. You don't see no. It, man. Oh, ok. Te voy a hacer otra vez. No, tenía esa es la playa que no vimos hoy nosotras. Esa es la playa. Ah, esa es la playa. Ahí está la familia. Beautiful. Y esa la tomó Ingrid, esa la tomó Ingrid. So, gracias Ingrid por todo, gracias siempre por apoyarme. Y ahorita vamos a terminar, sí, rapidito, porque ya se está terminando el tiempo y Joana va a terminar. So, Sergio, sí, rapidito. ¿Tú nos puedes regalar información de los que estuvimos en la reunión? Yo soy nuevo, no sé la metodología. Ok, yo lo voy a enviar ahorita. Joana, vamos a terminar contigo. Tú vas a terminar la última palabra. So, Joana. Yo solo quiero darle las gracias pues a ti, Juan, y realmente a Michelle. Tuve ayer la oportunidad de tener una reunión con Joseni y pues el grupo de la fundación. No he tenido el placer de conocerte, ni siquiera hablarte, pero quiero darte las gracias. Tienes una socia espectacular. Yo me sentí como cuando uno era pequeñito y lo llevan a uno de la mano y le muestran a uno cómo caminar, cómo hacer todo eso. Pues así es la experiencia que estamos teniendo con Josi. Me imagino que tú eres igual, Michelle, y gracias por tu voluntad y por ese gran corazón en apoyar esta causa. De verdad, me han dejado, como digo, wow, qué personas tan bondadosas, y yo sé que todo lo que ustedes hacen por nosotros y por nuestra fundación se les va a triplicar, se les va a, mira, bendiciones siempre llegan. Entonces, muy, muy agradecida con ustedes y los esperamos. Por favor, apóyenos, va a ser espectacular. Ustedes conocen a estas dos mujeres que hacen las cosas a todo corazón y eso se refleja en todo. Entonces, muchas gracias y buen fin de semana, y que a todos les llegue la luz, el internet, y bueno, un beso. Sí, muchas gracias con las buenas palabras, y con eso ya se acabó el tiempo. Y se está aclarando afuera, entonces sí, estoy a la triste. Ya se acabó el tiempo, y muchas gracias, y nos vemos el próximo sábado con sabor, y no se recuerde que hagas esos one-to-ones, esas reuniones son bien importantes. So, ahí está el enlace para el contacto de todos. Aquí lo puse en el chat. Por favor, grábalo. Y con eso, lo vemos en el próximo sábado con sabor. Muchas gracias a todo el mundo. Hasta luego. Chao. Bye. Thank you.